Saludos, mi nombre es Leonelo Valle Moreiro, soy médico veterinario. El día de hoy fui invitado por el Acuarium de Valencia para brindarles unas palabras sobre mi experiencia en la conservación de la fauna silvestre dirigida a la Expo Valencia Online 2020. En esta ocasión les voy a hablar sobre un proyecto muy especial que involucra una especie muy llamativa, muy querida, ícono de nuestra fauna venezolana, el cardenalito. Esta especie se encuentra actualmente en una amenaza crítica de extinción debido a que sus poblaciones han disminuido dramáticamente en los últimos años. Esto ha sido lamentablemente la consecuencia de una extracción, una captura desmedida de esta especie en la naturaleza. Inicialmente por una particularidad que fue el descubrimiento de la capacidad que tiene de hibridizarse con el canario español. El típico canario español es de color amarillo, la variedad que ha sido criada en cautividad, y se descubrió a mediados del siglo XX que podía ser hibridizado con el cardenalito y aportarle el color rojo al canario español. Esto produjo pues una demanda muy alta de cardenalitos que afectó seriamente sus poblaciones. En la actualidad sigue habiendo una amenaza en la extracción, en la caza ilícita de esta especie, ya para criarla propiamente dicha como un ave de ornato, y también enfrenta una grave amenaza que es la destrucción de su hábitat. Este bello pajarito habita tanto en las zonas más secas, bosques caducifolios, bosques lluviosos, altos desde aproximadamente unos 400 metros hasta 1200 metros sobre el nivel del mar. En Venezuela se ha encontrado en la región de las colinas Lara Falcón, en la cordillera de la costa, en la Sierra de Perijá, y lo que era alguna vez su distribución de más de 15 estados, actualmente apenas queda en 8 estados, unas poblaciones sumamente reducidas. Se estima que en la actualidad quedan menos de 3.000 cardenalitos en la naturaleza. Esta situación, pues muy lamentable, muy crítica para esta especie, pues nos llevó a un grupo de investigadores, de profesionales a través del tiempo, a trabajar en diferentes áreas o ramas desde nuestros conocimientos para aportar algo, hacer algo para protegerlo. Desde un extremo, en los zoológicos estamos haciendo un trabajo de educación ambiental, de concientización. Desde la investigación habían varios profesionales, biólogos, investigando un poco más para entender sobre su genética. Y finalmente, en el 2015, logramos concretar un proyecto muy bello que se llama Iniciativa Cardenalito, que involucra varias instituciones, organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, diferentes profesionales, áreas biológicas, médicos veterinarios, geógrafos, en fin. Gente interesada en realizar actuaciones, en realizar tareas que se tradujeran en la conservación real de esta especie. Así nació Iniciativa Cardenalito. Este conglomerado de organizaciones, tanto nacionales como internacionales, incluyen actualmente miembros importantes como lo es la organización Provita, Asociación Civil Provita, con una larga trayectoria en conservación. Ellos lideran el famoso proyecto de conservación de la cotorra margariteña, incluye al zoológico Leslie Panting, donde están actualmente las instalaciones del Centro de Conservación del Cardenalito. También se encuentra el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que ha sido clave para el desarrollo de investigaciones tanto de campo como a nivel genético. Socios internacionales como el Instituto Smithsoniano, una organización muy reconocida en el desarrollo de la ciencia, y así muchos otros miembros, y también colaboradores, organizaciones, empresas que han decidido dar su aporte, dar su apoyo
para que se puedan lograr acciones reales de conservación de esta especie. Este proyecto tiene una particularidad. Él consta básicamente de 5 ramas que abarcan las diferentes áreas o los diferentes aspectos en los cuales se necesitan acciones específicas que promuevan la conservación de la especie. Cada una en particular tiene un proyecto que desarrolla o que lo lidera, pero entre todas las ramas se complementan para el logro final, que es volver a ver más cardenalitos en la naturaleza. Les comento. La primera rama es la investigación. Investigación tanto desde el punto de vista genético, ya se ha logrado descubrir y entender el genoma del cardenalito a través de los estudios genéticos. Se tienen herramientas que ahora permiten determinar si un ejemplar de cardenalito tiene en su interior genes de otra especie que pudiesen afectar o contaminar la especie. Esto es sumamente importante cuando se piensa en criar cardenalitos para la liberación. Hay que asegurarse de que sean totalmente puros desde el punto de vista genético. Entonces, esta es una de las ramas más importantes de la investigación. Pero también se ha desarrollado la investigación en relación a conocer más al cardenalito en su vida libre. Esto es sumamente importante porque, a pesar de ser una especie común en muchas partes del mundo como ave de ornato, hay poca información actualizada sobre las características biológicas y cómo se comporta él en la naturaleza. La segunda rama del proyecto es la cría en cautividad. Allí el punto estrella es la construcción del primer centro de conservación de cardenalito en Venezuela, y podría decirse incluso que en el mundo. Está ubicado en el zoológico Lejí Pantin, en el estado de Aragua. Allí se pueden rescatar y rehabilitar cardenalitos, y el objetivo principal es lograr su reproducción para que en un futuro podamos tener suficientes cardenalitos y poderlos reintroducir a la naturaleza. También tenemos la rama del uso sustentable, la promover el uso sustentable y luchar contra el tráfico, disminuir la extracción de cardenalitos silvestres de forma tal de que podamos lidiar o disminuir esa amenaza al mínimo, que es prácticamente la amenaza más grave que hay sobre la especie. También tenemos la rama de la protección del hábitat, y en este particular hay un proyecto muy bonito, muy interesante, que es la protección del hábitat a través de estrategias agroecológicas. Estamos desarrollando el proyecto Aves y Café, en el cual se entrena, se capacita, se involucra a los caficultores de sombra, se promueve el cultivo del café de sombra, que ayuda a proteger a su vez el dosel alto de los árboles, la vegetación existente, que sirve de hábitat para diferentes especies migratorias, especies propias o autóctonas, e incluso pudiese servir de hábitat para, en algunas zonas, para el cardenalito. Entonces, este proyecto de aves de café es sumamente importante, promueve no solo la protección del dosel, sino prácticas como, por ejemplo, la disminución o simplemente evitar el uso de agroquímicos. Y la última rama del proyecto es conectando con la gente, que es una sumamente importante, y se trata de esto, se trata de comunicar, de aumentar la sensibilidad sobre la importancia de conservar esta especie, y también sobre lo importante que es evitar el tráfico para que podamos seguir disfrutando del cardenalito por mucho más tiempo. El sueño en Iniciativa Cardenalito es que logremos volver a ver a cientos de cardenalitos volando libres en la naturaleza. Ese es nuestro sueño. Para lograr eso, pues nuestros objetivos incluyen lograr reproducir los cardenalitos en cautividad, tener suficientes cardenalitos que puedan ser reintroducidos en esas áreas en las cuales disminuyeron, en las cuales necesitan ser reforzadas sus poblaciones, pero al mismo tiempo reforzar la seguridad y la protección de esos hábitats, disminuyendo la amenaza que se siente sobre ellos, promoviendo esa agricultura ecológica, la participación de las comunidades,
que la gente esté consciente de la importancia de la conservación y por supuesto que en unos años podamos llegar a ver muchos carnalitos volando nuevamente en nuestro país. Ay, no sé qué espero que... Voy a retomar otra vez. Es importante mencionar que en Venezuela existen leyes que protegen al cardenalito y al resto de la fauna silvestre. Este recordatorio es importante, todos debemos ser partícipes y garantes del cumplimiento de estas normas. Como ciudadanos todos podemos realizar algo, hacer un pequeño aporte, poner nuestro granito de arena para conservar esta especie y por supuesto todas las demás especies de la fauna autóctona venezolana. Esto incluye ser respetuoso de las normas, de las legislaciones vigentes. Muy importante, no adquirir fauna silvestre bajo ninguna circunstancia. Por mucha lástima que nos dé que tengan un animalito en una jaula o en malas condiciones, no debemos ser partícipes del tráfico, porque eso genera un incremento en la demanda de los animales y se vuelve un círculo vicioso. Lamentablemente, por cada animal que se captura y que logra llegar vivo a su destino, tristemente mueren decenas y decenas de otros ejemplares. Por supuesto, como ciudadanos también podemos apoyar, podemos aportar al desarrollo de proyectos como Iniciativa Cardenalito, cada una de sus ramas, de sus proyectos, ser difusores de la información, de la importancia de la especie, de la importancia de mantener el equilibrio de la naturaleza, de ser amigables con la naturaleza, de cuidar, de proteger. Eso es muy importante, ser difusores, ser repetidores de esa información para que cada vez más haya personas entusiasmadas en contribuir con el ambiente. Les hago una invitación a conocer más sobre nuestro proyecto Iniciativa Cardenalito, sobre todas las organizaciones y profesionales que participamos con este ánimo de que logremos rescatar a esta ave de esa grave amenaza. Visiten www.cardenalito.org.ve para que puedan informarse más, conocer más y difundir más esto. Salvemos entre todos al cardenalito. Finalmente, quiero agradecerle a la Acuarium de Valencia, Fundación JB Seija, quienes siempre están dedicados a la educación ambiental, a la protección de la naturaleza, a la conservación de nuestra fauna, por esta invitación a hablarles un poco más sobre este gran proyecto de conservación y desearles mucho éxito en la Expo Valencia 2020.